Hola, hola mi hermosa y bella familia, feliz y bendecido día. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Fadia, colombiana en Palestina. El día de hoy aquí ya es domingo 20 de febrero. Espero que se encuentren muy bien, que tengan un feliz y bendecido fin de semana, ya que para ustedes es fin de semana, para nosotros es inicio de semana. Aquí falta un cuarto para la 1 de la tarde. Mis hijos acaban de llegar, Layan y Yusef, y Sally pues aún en media hora llega. Por supuesto, ya les tengo el almuerzo listo, pero antes quiero mostrarles el famoso reloj de la luz que nos han puesto, porque ni siquiera yo lo he visto, solamente pues escuché cuando lo estaban por ahí hablando y lo estaban instalando, así que acompáñenme a verlo. Yo pensé que estaba por aquí en esto, pero por lo que veo está dentro de este baúl. Así que vamos a ver. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Por aquí creo que es este. Uno de estos debe ser, familia. Miren, está aquí uno y dos. Entonces no sé si va a ser este o va a ser este, pero bueno, es uno de los dos. Este es de la... Aquí hay varios, familia, sinceramente no sé cuál es el de nosotros exactamente, pero me imagino que es este, que se ve como el más nuevecito. Y aparte de esto, bueno, esto es de todo el edificio, no solamente de nosotros, entonces pues ya se imaginarán. Bueno, vamos a cerrar esto que se ve peligroso. Y por aquí, este es lo que corre, familia. No entiendo de eso absolutamente nada, pero por lo que veo, creo que este es el más nuevo. Así que esto es lo que va contando. No entiendo de verdad de eso, pero bueno, lo importante es que se los quería compartir. Y nada, familia, ahora, como les mostraba la tarjetica, uno la introduce por aquí. Si ven este larguerito, por aquí es donde se introduce la tarjeta cuando se acaba. Y no sé si acabaron de escuchar que pitó, es porque una de ellas quiere recarga o está por acabarse. Cuando está por acabarse es que ya quiere recarga. Y bueno, familia, si está por aquí. Ay, familia, hace tiempo que yo no salía de la casa. Ya me hace falta salir. Pero bueno, aquí vamos al ataque. Voy a servirle el almuerzo a mis hijos. Solo que quería venir a mostrarles así de carrerita, porque ya después no me queda tiempo, ustedes saben. Que tengo que atender a mis hijos, que hacer tareas, que una cosa, que la otra. Entonces, pues bueno. Estos apartamentos tienen el gas afuera. Miren, los calentadores. Bueno, familia, por aquí les cuento que hoy mi esposo me trajo 1 kilo de kufta, que es la carne molida que tiene cebolla, cilantro, sal y especias. Ya viene adobada, el carnicero te la adoba. Entonces solamente es cocinarla. Ahora hice con papa y cremita de sésamo. Es esta, familia. Es una con crema de sésamo. Le pongo limón y un poquito de yogur. Esa es la mezcla. Esa es la mezcla mágica de su amiga Fadia. Por aquí hice una con solamente tomate, con papa y tomate. Ya que a mi hija Layan no le gusta el sabor de la crema de sésamo. Pues bueno, hoy los complací a todos. Lo que es Yusef, solamente Layan no le gusta la de crema de sésamo, entonces pues le hice esta pequeñita para ella. Y por supuesto no nos puede faltar el arroz con fideos, así que... Y bueno, familia, por aquí ya les serví. ¿Quién más como yo que complace y alcahuetea a sus hijos en sus comidas? ¿Quién más como yo que complace a sus hijos con sus platos preferidos? Se están comiendo, muy buen provecho. Buenos días, familia. Y bueno, por aquí ya 21 de febrero, otro día. Ayer no terminé de grabarles porque me ocupé, la niña estaba un poco inquieta. Disculpen el ruido, pero están como que cortando leña por aquí en el vecindario, entonces por eso se suena la sierra. Les cuento que hoy por aquí el tiempo está un poco mejor. Se está despejando un poco el cielo. Hace brisa, pero no es una brisa tan helada, ¿no? Dentro de la casa hace más frío, se los juro que dentro de casa hace mucho más frío que afuera. Y nada, familia, un nuevo día, lunes 21 de febrero, un día nuevo.
y les cuento que mi bebecita está durmiendo. Por aquí ya son las 11:30 de la mañana. Yo me quedé haciendo locha, perecita, por ahí hasta las 10. Después de que atendí a mi esposo, a mis hijos, y después de que atendí a mis hijos, a mi esposo, los despaché. Regresé a camita con mi bebé, nos acurrunchamos ahí como la gallina y el pollito, como la gallina y sus pollitos, y pues estaba lactándola y ahí nos quedamos dormidas las dos. Me desperté, ya eran las 10 y algo, y dije no, tengo que ponerme, tengo que activar mis pilas porque ahora se pasa el tiempo y no he hecho nada para el almuerzo de mis hijos. Entonces mi esposo me trajo hoy repollo para hacer unas hojas de repollo, que el almuerzo de hoy va a ser hojas de repollo relleno. Bueno, miren, por aquí, aquí acabo de sacar las hojas de repollo, que las, ustedes saben que yo las cocino, y voy a empezar a hacer el relleno, que es el arroz, la carne, las especias, para luego empezar a rellenarlas. Está ya mi ollita lista con la carne, la papa, el tomate, y ahí empecé a enrollar las hojitas. Así que apenas termine, les muestro cómo queda finalmente. Igual la receta la voy a dejar en un comentario fijado. Bueno, familia, por aquí paré un poquito porque mi bebé se cansó de escuchar canciones infantiles, y bueno, pues así vamos. Por aquí todavía tengo relleno, hojitas, y bueno, así estamos por aquí. Les quería mostrar, familia, para los que no conocen, el dinero de aquí son shekels israelíes, y estos son 200 shekels. Miren, aquí está en hebreo, aquí está en árabe, así que está en árabe, hebreo e inglés. Miren, New Shekels, Bank of Israel, son 200 shekel, y antes eran rojos, ahora son azules. Por ahora no tengo sino este, que mi esposo me ha dado hoy para guardar, y dije voy a mostrarles a la familia para los que no conocen los shekels. Aquí hay billetes de 20, de 50, de 100 y de 200, y creo, si no estoy mal, sacaron uno de 500, si no estoy mal, que es color morado, algo así. Y bueno, tengo un videito donde les mostraba, una vez les mostré en mis primeros vlogs, medio shekel, mírenlo cómo es. Con esto se compra unas papas, se puede comprar 5 colombinas, se puede comprar chicle, bueno, los 5 por medio shekel y así. Entonces eso es como, no sé, en sus países cuando les dan a sus niños para el colegio, bueno, esto es un medio shekel que alcanza para comprar una galguería o mecato o galguerías, no sé cómo le dicen en sus países. Así que bueno, este es medio shekel y estos son 200 shekel, que esto equivale, los 200 shekels equivalen a $60, familia, para los que no saben. Bueno, y por aquí encontré dos shekels, un shekel. O sea, en vez de comprar una cosita, compran dos. Dos shekels equivalen, bueno, no sé muy bien, pero ahí les pondré en la pantalla. Y bueno, por aquí después de mil años, acabo de terminar de enrollar todas las hojitas. Hice un repollo, mi esposo me trajo uno grande y uno pequeño. Hice uno y medio, y miren, todavía no se ha llenado ni se llenó la olla. Pero bueno, igual esto nos alcanza y sobra. Yo sinceramente, a mí no me gusta mucho porque la hoja de repollo suele a tener un saborcito a dulce, y a mí no me gusta, a no ser de que le exprima mucho limón. Mi hija Sally no lo come, Yusef, Layan y mi esposo sí les encanta, así que bueno, esto más que todo es para ellos. Yo me comeré un poquito y por ahí después comeré otra cosa. Y ahora estoy calentando agua para ponerle. A esto no se le llena, no se le pone el agua. Las hojas de repollo no se les debe poner mucha agua porque se rebosa el arroz, ya que esta no se cierran, no se sellan como las hojas de parra o de uva.
Entonces, pues hay que ponerle poca agua y dejarla, taparla en la olla express por 15, de 15 a 20 minutos por mucho. De 15 a 20 minutos a fuego ni muy bajo ni muy alto, fuego medio. Y bueno, familia, les cuento que por aquí estaba acomodando mi alcoba. Todo esto lo quité hoy, barrí debajo. Aquí el agua se nos metió por la ventana y que es este tapetico se llenó de agua. La humedad estaba terrible. Aquí me tocó, miren, ahí se ve que ya limpié. Allí también con agua y Clorox. Hasta ahorita fue que cerré un poco la ventana porque está haciendo mucha brisa fría. Y bueno, familia, así quedó finalmente. Lo bueno es que aproveché y corrí la cama más para allá y aquí ya ahora hay más espacio. Yo creo que ese tapete estaba antes, pero me tocaba ponerlo debajo de, o sea, nos tocaba meterlo debajo de esto para prensarlo, para poder, pues que cupiera, ¿no? Pero aquí ya corrí más la cama y hay más espacio suficiente para poner ese tapete. Bueno, y este pequeñito, yo lo tenía aquí entre la cuna y la cama, pero pues no es necesario, igual como les digo, la niña no está durmiendo ahí. Y bueno, así está. Lavé las sábanas, las sobresábanas, todo. En eso estoy desde ayer. Saqué muchísima basura, o sea, debajo de la cama. Yo no sé cómo se mete, a qué hora se meten. Que si papeles, que si una botella, que un zapato, que una cosa. Y como ustedes saben, son agüeros o cosas que dicen. Pero no es bueno tener basura debajo de la cama. No es bueno tener ni basura ni nada. Entonces debe estar siempre vacío debajo de la cama. Así que bueno, ahí pueden ver. Miren, no hay absolutamente nada. Miren, ahí quedó vacío. Esto es lo único que tengo. Hay unos zapatos de mi esposa. Así que bueno, así ha quedado mi alcoba. Todo está muy bien ordenado. Familia, después de que le di almuerzo a mis hijos, se me olvidó mostrarles, pero quedaron exquisitas. Recomiendo hacer esta receta, es súper deliciosa, les va a encantar de verdad para las personas que les gusta probar cosas nuevas, tal vez. Para aquellas personas que les gusta probar platos nuevos, pues esa es una buena opción. Y en todo el mundo se encuentra el repollo, eso creo. El arroz, la carne, bueno, aquellos que no les gusta la carne, pues no necesariamente tiene que ser carne, pueden ponerle pollo encima, debajo, bueno, como quieran. Como ustedes vieron, yo puse la carne primero, después las hojitas, o se puede al contrario, ya después de uno terminar las hojas, poner la carne o el pollo. No necesariamente lo tienen que rellenar si no quieren. Bueno, después de que le di el almuerzo a mis hijos, me puse a hacer tareas con Yusef. Mientras que dormía la bebé. Y bueno, se fue el día, me di un baño y bueno, aquí estoy, abrigadita después del baño. Aquí ya se está oscureciendo, faltan 10 para las 6 de la tarde. Ahora sí me despido, pero antes de despedirme, mi madre les envía muchos, muchos abrazos virtuales y miles de bendiciones a cada uno de ustedes por esos mensajitos tan hermosos que le han dejado. Por supuesto, ella no sabe mucho de las redes, no, de hecho, ahora en su teléfono no tiene internet, pero mi abuelita, ella ha estado leyendo los mensajitos, está muy contenta, les manda muchos, muchos abrazos virtuales, bendiciones. Y está muy muy contenta de estar allí. Eso es una gran tranquilidad para mí, como ustedes saben. Ya me siento más relajada por ese lado, pero bueno, eso no quiere decir que ya porque está allá no siga con el anhelo de vernos. Por supuesto que sigue y aún más, ya que está en un lugar más seguro, pues yo no pierdo las esperanzas de ir. Por supuesto que tengo que esperar, como les dije, hasta que salgan mis hijos a vacaciones a mediados de junio. Y pues también familia para ir reuniendo dinero, porque ustedes saben que un viaje cuesta. Así sea una persona, así sean dos, un viaje cuesta, ¿no? Un viaje no solamente es el boleto y la maleta, no. Un viaje también requiere de que no vas a llegar con las manos vacías, donde las personas que están cuidando a tu madre. Y también al regresar, pues mis hijos
anhelarán que les traiga, qué sé yo, aunque sea un dulce típico de Panamá. Así que pues todo requiere de dinero. Así que nada, familia, voy a ponerle muchas ganas a mis videos. Ahora más adelantico ya empieza a cambiar el clima y espero que pueda salir un poco más para que ustedes no se me aburran con lo mismo de siempre. Y nada, familia, lo único que les pido y les agradezco es que me apoyen viendo los videitos, dejando, dando su like, compartiendo si pueden dejarlo rodar mientras que ustedes hacen sus quehaceres, se los agradezco de corazón. Si no pueden, nadie está obligado, siempre lo digo, pero cuando ustedes vayan a reproducirme, solamente cuando ustedes lo vayan a hacer, no piensen en que yo estoy beneficiándome por querer, sino porque están aportando a una hermosa causa y es el encuentro con mi madre. Eso es lo por ese sueño tan anhelado por mi madre y yo. Así que les agradezco de corazón si pueden reproducir mis videos. Si no pueden, aunque sean, déjenme un like, compártanme lo que ustedes quieran. Y si eres nuevo y es la primera vez que llegas a mi canal, te invito a suscribirte, a regalarme un like y si puedes compartirte, te lo agradezco de corazón. Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video de Fadia, colombiana en Palestina. Bye bye.